también a Calvillo, porque imagínese. Dejarlo con la duda. Prefería dejarlo con la duda a que lo fuera todo machetear todo el viejito. Ah, pero de Carmelo. Bien que lo hubiera seguido buscando, si no, ella nunca se hubiera dado cuenta. ¿Crees que no me iba a defender yo? Bien, mi amor, pero usted no anda nada y el viejito canoso de Carmelo con cuerpo en la mano, vive, ¿eh? Entonces, Alejandro. Mi amor, si quiere vaya, porque no haga esa discusión, usted está muy chacatito. Muchacho callado, le vamos a llamar a él, pues casi no habla. Y así es con usted, pues, Laura. Con razón usted está bien enamorada, está tan piropo que le dice. Sí, no, hombre, me tiene tan enamorada. Ay, no. Ay, rendida los pies, así se ve. Ay, debe ser si hombre no ha dejado de hablar. ¿O será que porque soy yo? Quizá le da un poquito. No se preocupe, hombre, si yo no tenga pena. Nada. Con confianza. Mire, pues. Ya va a insultarme. No. Ya sabe que si usted me insulta es un punto que pierde con la lagunita. Ay, por eso yo no. Y otra también. Usted, sí. No, yo le estoy diciendo la verdad. Bichito que... a Dani también. Ay, así le han dado haciendo bichito. Ah, sí, bien. ¿Qué me pierde? Ah, ay, que lo padece de la mente, se le olvida las cosas. ¿Qué ahí va a insultar? ¡Ah, Carrito está jugando! Esas miradas para mí no son un ojito que están con la forma poética. Mire, pues, poética, no, yo solo me sé unos dichos por ahí, pero no veo que me dice, ay, me va a disculpar, ¿dónde? Digo yo, ¿dónde? ¿Dónde está Pio? Ya ves, dije yo que no te suelto. Tal vez así chista, pues, porque usted queda en serio. ¿Qué hombre más serio es este, la bonita? Ay, con razón, mi pobre muchachita anda babeando por él. Y dije que la enamora de un montón, la dulzura que le... ¿Cuál dulzura? Yo la amargura veo ahí. Siempre está amargado. No, no se ríe por nada. Nadita, nadita. Pero... Oye, ya con el insulto. Ay, que fuera. Ni que calabro payasa le dijo, mire. Ni que fuera. Mire, pues, ay, que no se fue. Pase, pase. Vio, va. Vio como. Ay, qué. Bien bañadito, va. Ay, con sus saliditas, que para un lado, que para otro. Y a veces me dice para dónde sale, y a veces no me dice. Pero igual a mí me preocupa, porque si sale y no me dice para dónde va, yo me quedo adivinando qué se habrá hecho. Y como dicen que anda un cipote por ahí, algo como entusiasmado, pues ella, la verdad, no me ha querido decir. Yo he oído así rumorcitos por otra gente, pero igual, yo pues... La verdad, voy a platicar con Laurita, pues, más serio, ¿va? Porque que me diga ella en confianza, pues, una hija con el padre, pues, tiene que tener confianza, de confiarle y decirle, mire, papá, que, pues, a mí me anda hablando fulano de tal, y, bueno, y a uno está sabedor, pues, y ya le dice uno, vaya, hija, pues, cuídate, o cualquier consejo puede dar, pero igual, si ella no me dice a mí, a veces yo me quedo adivinando por dónde andará, preocupado. Y diciendo, bueno, digo yo, y está puede pasarme algo y yo no me doy cuenta. Pero vale, pues yo voy a poner más claras las cosas ahí con Laurita, porque es mi hija y uno pues siempre quiere lo mejor para los hijos. Y ahí anda, pues yo le digo a ella, pues, tiene que ser bien amiga, pues le digo yo, ahí con las personas, que se bien, porque eso es lo mejor, pues tener uno, pues, amigos, pues digo, a veces uno, pues, necesita de alguien, de algún consejo bueno, o de alguna ayuda de alguien, pues cualquier favor, pues uno lo necesita, entonces creo que es lo mejor, pues para todos,
tener buenos amigos. Pero bueno, voy a tener que seguir caminando porque en realidad tengo otras cositas pendientes que puedo hacer. El muchachón callado, le vamos a llamar a él. Mija, ay, mija, yo estaba bien preocupado, hombre. Usted como Hola, don Carlos. Pues mira, yo ya me lo encontré por aquí, pues. Porque ya rato, sí, que estoy preocupado por la andaba buscando con idea de encontrarla. Yo a ella. Sí, de rato. Mire, papá, le quiero hacer una pregunta. Dígame, hija, usted dígame y hágame las preguntas porque, que quiera. Porque usted es mi papá, yo le doy. En realidad, pues, usted siempre le ha dado la confianza, mija, de que usted me platique cualquier cosa. Mire, si necesita un favor, necesita un consejo, solo dígame. Si puedo ser amiga, sí. El día me dijo que no. Bueno, de antes me está hablando de la misma amistad que tenía. Pues sí, nosotros lo llevamos. Pero es esa señora. Señorita, por favor, porque no tengo ganas. Mala amiga. Porque va a ser mala amiga. No le hagas caso, usted es sañoso. Yo a ella la veo que es una muchacha bien. Si solo las alitas me hacen falta, don Carlos. Sí, gracias. Buenas cualidades. No creo yo de que sea una mala amistad. No, cómo va a quedar. Yo, como le he dicho, mija, uno hay que saber elegir las amistades. Y la agüita, creo que más de la mitad, ay, que es mi amiga. ¿Cómo usted me dice que ella es una mala amistad para ella? Apunto, estaba diciendo. Es que ella es buena o mala amistad para ella. Pues yo que no tengo que decir a ella si ella es mala amistad o no. Cizaña, digamos que desde un principio la plática que ella le estaba... Sí, Viera le estaba diciendo. Estaba picando a mi muchacha ahí, a mi niña. Viera le estaba diciendo que le iba a llevar al baile, que le robara pisto a usted para que fueran a ver a unos amigos. Yo no sé, pero... Laurita, es cierto eso. Porque la verdad... Mire, Laurita, a mí no me gustan... Yo le digo, yo soy muy educado, soy muy honesto y le doy todo... Le doy casi todos los gustos a usted. No, pero no. Con esto sí me ha desagradado. ¿Cómo le va a creer a después de que hay que casen, me estaba diciendo que era su novia? Porque eso no se lo dice. ¿Ah? Es que no es verdad. No es verdad. Pero después lo que es. Que me case, me decía eso. Pero lo que ella, lo que le decía, sí. Laurita, ¿y qué pasa? Pues explíquenme ustedes cómo están las cosas y que si no. Yo ahorita mismo pues le suspendo la amistad con ella. ¿Otra vez? ¿Sabe qué? No, vamos a ir ahorita para la casa, Olga, ya me voy a explicar bien, porque yo aquí hasta ahorita no le he entendido todo lo que supuestamente usted me tiene que decir. Vamos, Carlos. Vámonos ya. Yo le voy a decir que se pare, le digo que sus amistades. Laura. Vaya, déjame. Don Carlos, no se la lleve. Ay, hombre, déjela, no se la lleve. Don Carlos. Eso, querido. ¿Para qué? Ahí sí bien abre la boca, ¿verdad, pájaro copetón? Perfecto. Ahí sí la abre, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí calladito, solo para inventar eso. Ay, inventarme. Ah, solo para inventarla. Mentiroso. ¡Mentiroso! ¿Por qué le dijo eso? No la volvieron a invitar a la Laura por culpa de ese niño re mentiroso. Y yo ni he dicho eso de que nada. Ya dije, ¿cómo es de mentiroso? Pero esto no se va a quedar así.
Carmela va a pagar. De mí nadie se burla, mucho menos inventar una cosa de esa. Ese Nilguito, eso estaba esperando. Ahí sí bien abrió la gran trompa que tiene, solo para inventar. Pero no, pero me la va a pagar. De mí nadie se burla, me la va a pagar. Ese hombre me la va a pagar porque me la paga. Soberbio.
You gotta be new, please. You gotta be new. You gotta be new, please.